Buenas noches. Hola, hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Buenas noches. Hola, Sí, buenas la escucha. noches. Sí, se la escucha. Excelente. Bienvenidos, buenas noches a todos. Fíjense que estaba esperando que se conectaran más porque entendía que eran un poquito más. Déjenme revisar el listado para que demos inicio. Bienvenidos a todos. Gracias. Hola compañeros, no sé si soy yo o ahorita está en total silencio. Está en silencio, compañero. Sí. Hola, 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 ya vamos a empezar. Es que estoy buscando el listado porque veo bien poquitos conectados, pero buenas noches, bienvenido. Están viendo Muchas gracias, partir la selecta. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya vamos a arrancar. Denme un segundito que veo que hay bien poquitos, pero si no, vamos a empezar ya. Sí, porque tengo 29 en la lista. Y apenas tengo conectado, veamos, 20. Bueno, vamos a iniciar pues, vamos a iniciar. Bien, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Soy licenciada en mercadotecnia, tengo una maestría en docencia universitaria y va a ser pues un placer para mí poderlos acompañar en estas horas de este curso de marketing digital. Espero pues poder aportarles un poco a su conocimiento, pues con mi trayectoria laboral y mi trayectoria académica. Espero de verdad ser un ente de ayuda para ustedes, para que puedan incrementar sus conocimientos, adquirir las competencias y terminar este diplomado con éxito. Así que vamos a comenzar ya esta sesión. Yo sé que ya es una hora un poco cansada, pero ánimos, ánimos, que va a valer la pena, ¿verdad? Así que ahora vamos a arrancar. Para nada más comenzar, vamos a ver un poquito las reglas de convivencia para que sea, es importante que ustedes las conozcan para que podamos pues no tener ningún problema en el transcurso de los días. Primero, nada más confirmar con ustedes que esta semana vamos a tener clase hoy, mañana y el viernes. Me levantan la mano, por favor, si estaban enterados que así era la dinámica. Esta semana, miércoles, jueves y viernes. Excelente. A partir de la otra semana vamos de lunes a jueves y el viernes se van de fin de semana largo, ¿verdad? De descanso hasta el domingo. Así que la otra semana sí nos vamos de lunes a jueves, ya podemos bajar la manito. Yo soy mucha de que, ay, me levantan la mano para ver si me están oyendo, para ir más si están despiertos, ¿verdad? Y también informarles que es indispensable también, ¿verdad? Que enciendan la cámara para que nos conozcamos un poquito, para saber realmente quién está detrás y que vea, nos quitemos esa pena. Antes todo era presencial, así que vámonos quitando la pena y encendamos nuestras cámaras. Si tiene algún problema con su internet, con la luz, por favor, siempre hay que avisar en el grupo de WhatsApp. ¿Ya todos están en el grupo de WhatsApp? No, yo no. ¿Quién no? ¿Quién no? Quiero ver. José, sí, Brian, no está en el grupo. No, ¿no no les estoy en el mandaron grupo un enlace para que se unieran? Pues fíjese que no, solo me mandaron un mensaje para confirmar la asistencia a esta clase. Ok, vaya, espéreme, le voy a poner aquí José Cibrián. ¿Cuál es su otro apellido, José?
José, ¿cuál es su otro apellido, además de Cibrián? Hola, perdón, no escuché porque tuve un problema de conexión. Ok, ¿su otro apellido? Solo soy José Eduardo Cibrián. Ah, José Eduardo Cibrián, vaya, mire, voy a poner, le voy a preguntar a Naúl, que es la persona que me está dando apoyo de la empresa, para que me lo agreguen, para ver qué ha pasado ahí, o si no, que le compartan el enlace. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más no está en el grupo? Todos están, ok. Bien, el acceso a la plataforma, todos lo tienen ya. ¿Me levantan la mano? ¿Quién no lo tiene? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no tienen? Vale, todos lo tienen entonces. Ok, excelente. Estamos bien hasta ahí. Bien, ¿cómo vamos a funcionar? Disculpe, vamos a... Disculpe, no escuché, acabo de encender. Ah, ok, Astrid. Mucho gusto. Buenas noches, bienvenida. Estamos Gracias. Ahorita nada más reconfirmando que todos estén en el grupo de WhatsApp del curso y que todos tengan acceso a la plataforma también, donde van a estar las tareas, los talleres prácticos, en donde se les va a subir el material teórico y donde se les va a subir también las clases grabadas, ¿verdad? En eso estamos, Astrid, todavía. Bien, si todos tenemos acceso, vamos bien hasta ahorita. Yo voy aquí a pasar el dato de José Eduardo. Y cualquier cosa, si ustedes de repente tienen problemas de conexión, de su internet, de la energía, es importante que avisen en ese grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la asistencia tiene que ser cumplida a un 90% mínimo, un 90% de conexión. Vamos a tener 16 horas sincrónicas en donde todos tenemos que estar acá recibiendo la clase teórica, la parte del desarrollo teórico, y en la plataforma usted tiene que cumplir otras 24 horas, ¿verdad? De trabajo, ¿verdad? En donde 24 entiendo que son, de donde usted tiene que hacer sus prácticas, donde tiene que hacer sus evaluaciones, sus talleres. A medida vayamos avanzando en la teoría, se les van a ir habilitando para que usted pueda ir participando en los talleres prácticos y en las evaluaciones. Si ustedes van teniendo dudas, yo estoy en el grupo de WhatsApp y con gusto les puedo ayudar. Bien, entonces es importante ese tema de la asistencia. Da igual, yo voy a estar pasando asistencia todos los días y ahora pues vamos a pasar a una dinámica rapidita de presentación para conocernos un poquito, para que rompamos el hielo y así a la hora que veamos la primera parte de la teoría de hoy, que es la introducción al marketing, pues participemos, ¿verdad? Participemos, que es lo que interesa. Así que vamos a comenzar y me voy a ir quizás de una vez con el listado de asistencia para que irla tomando de un solo y ahorrar unos segundos ahí, ¿verdad? Ahí está, me dice Jaime Sánchez, para todos, les dejo el enlace del grupo de WhatsApp, ahí lo está dejando Jaime, gracias Jaime, ahí lo está dejando en el chat de aquí, ¿verdad? De Zoom. Aquí lo está poniendo, ¿verdad? Quiero ver. Sí. Sí, aquí es Lick. Ya lo vi, gracias, muy amable. Bien, quiero ver si puedo tomarles la asistencia de una vez. Bien, comenzamos. Voy a ir diciendo el nombre. Aquí al mismo tiempo le voy a poner la asistencia, pero necesito que se presente y que me diga cuáles son las expectativas del curso para usted. Samuel, voy a empezar con Samuel Alférez. Hola, presente. Cuénteme, Samuel, ¿cuáles son sus expectativas de este curso? Bueno, estoy empezando a desarrollar una idea de negocio, entonces, como he visto que todo se mueve ahora en las redes, me interesa darle una promoción al negocio, conociendo un poco acerca del tema de marketing digital. Ok, y cuénteme cuál es su negocio, promuévalo, empiece haciendo marketing, vamos a ver. Estamos iniciando el desarrollo de una lavandería. El desarrollo de una lavandería, así como para tener las lavadoras y que la gente llegue a lavar ahí, así. Sí, y también servicio a domicilio,
o a oficinas, pues. Entonces, eso es lo que estamos ahorita promocionando. Excelente. Y ahí, y en el va a tener sucursal. Va a tener una sucursal. La idea es esa. Ahorita estamos con una. Ajá. Pero la idea es expandirnos, buscando hacia el oriente del país. Y pues esa es la idea ahorita de este curso, porque por ejemplo ahorita mi publicidad es a la antigua, volantes, rótulos. Hay una página de Facebook, ¿verdad? Pero no sé, por eso quiero aprender esto, para ver qué más cosas puedo lograr con un marketing digital. Excelente, Samuel, ya va a ver que sí. Y bueno, el tradicional nunca va a desaparecer. Ese no va a desaparecer. De hecho, el digital lo que hace es que es un poquito más económico, digamos, porque el tradicional sí tiene como sus costos un poquito más elevados, pero no va a desaparecer. Está bueno que esté haciendo marketing tradicional. No se preocupe, que por algo se empieza, y aquí vamos a tratar de complementar esa parte práctica que usted ya tiene con un poco también de teoría para ir conociendo esta parte. Bien, entonces paso con Andrea Lourdes. ¿Cuáles son sus expectativas, Andrea? Hola, buenas noches. Pues realmente, esto siempre me ha gustado, o sea, saber utilizar los lenguajes, o sea, saber qué es lo que el cliente necesita y cómo yo puedo suplir sus necesidades. Entonces, según yo, eso es marketing, cómo aprender, en general, cómo satisfacer las necesidades de un cliente. Entonces, eso me gustaría para en un futuro, probablemente por mi carrera, poner mi negocio y establecerme. Ok, excelente, y no anda perdida. Ya vamos a ver el concepto. Bienvenida, voy con Dinora Abigail Arana de Enríquez. Buenas noches. Las expectativas que tengo con este curso es poder hacer crecer mi negocio, que está ahorita solo en redes, no tengo local ni nada, que es de ropa, y también poder ayudar otros negocios pequeños a que crezcan. Está propiamente con la venta online. Sí, exacto. Excelente, Dinora. Voy con Edenilson Gamaliel Beltrán. Aquí estoy. Mis expectativas son aprender el marketing, porque con mi mamá tenemos una idea de montar una tienda. Entonces, quería saber cómo poder darle buena publicidad. Ok, ¿y la quiere montar online o también presencial? Física. Física, excelente, Denilson, bienvenido. Voy con Fernando José Calderón. Fernando José Calderón. No se encuentra. Bien, voy con Yulisa Marcela Cañas. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Yulisa Marcela. Pues mis expectativas en lo que es el curso es primeramente una visión futura en cuanto a poder terminar mi carrera, que es publicidad y relaciones públicas. Y segundo, también una visión más cercana, ¿verdad? Es poder tener un puesto laboral un poco mejor. Me ayudaría también lo que es mi trabajo actualmente. Y también otra de la visión futura es poder poner una empresa de comunicaciones con mi esposo. Excelente, bienvenida. Voy con Stacy Stephanie Castaneda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mis expectativas para este curso es poder aprender y poder sacarle provecho a todo esto del marketing digital, porque considero que ahorita es lo que, pues sí, más que todo está llamando la atención. Entonces, pues, quisiera aprender para poder aplicarlo y de igual manera poder buscar un mejor empleo más adelante. Excelente, bienvenida Stacy. Voy con Jaime Antonio.
Jaime Antonio Elías. Hola, hola. Hola, bienvenido. Hola, fíjese que mis expectativas en el curso, ¿verdad? Bueno, yo tengo una pequeña tienda en línea de ropa americana, ¿verdad? En el caso de es ropa deportiva, todo lo accesorio al rubro del deporte, ¿verdad? Pues quiero ampliar mis conocimientos en esta herramienta digital para tener más audiencia, ¿verdad? Y más ventas a la vez. Excelente, Jaime, bienvenido. Voy con Miguel Alexander Escobar. Buenas noches a todos, mucho gusto. Pues mis intereses del curso primeramente son el aprender lo que es la venta. La venta ya sea de algún servicio o de algún producto que en su momento quiera yo vender, ¿verdad? Y pues más adelante, ya que esto está de la mano con el manejo de las redes sociales, me gustaría llegar a trabajar incluso de eso, ¿verdad? De llevar las redes sociales a cierta empresa o a cierto emprendedor. Excelente, excelente. Bienvenido. Voy con Emily Vanessa Escobar Nolasco. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. En sí, mis expectativas es aprender a ser una mejor community manager para poder el manejo de las redes sociales, ¿verdad? Y lo de las ads, que es lo que siento que me cuesta bastante y quisiera aprender. Excelente, bienvenida. Voy con Nancy Carolina García. Buenas noches a todos. Un gusto. Buenas noches. Bueno, lo que yo espero de este curso es adquirir nuevas y mejores conocimientos acerca del marketing. Mi esposo y yo tenemos un negocio de comida gourmet, el cual quisiéramos hacer llegar a muchas más personas, y por medio de las redes, pues creemos que es la mejor herramienta, entonces queremos llenarnos de ese conocimiento. Excelente, muy bien, bienvenida Nancy. Voy con Natalia García. Voy con Odulio González. Hola, buenas noches. Miren, no dije su otro nombre porque no lo puedo pronunciar. Pronúncialo. ¿Es Jonadab o Jonadab? Ah, Jonadab o Jonadab. ¿Qué significa? Sí, es la primera vez que lo oigo. Es nombre bíblico. Ah, pues tiene un significado bonito. De mañana me lo cuenta, oye. Bueno. Cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas? Yo me dedico a la creación de contenido publicitario, mayormente para redes sociales. Así es que he visto la necesidad de optimizar mi servicio, dándoles a los clientes técnicas o estrategias para que ellos puedan vender mejor sus negocios. Solo que yo no tengo este conocimiento, así es que me gustaría ayudarles para que la publicidad que yo les desarrollo a ellos sea más efectiva. Excelente, ya va a ver que sí lo tiene, ya va a ver cuando vayamos viendo la teoría y se va a dar cuenta usted que ya lo tiene. Lo que pasa es que a veces conocemos la práctica, pero no la teoría. Y cuando ya vamos escuchando un poquito la teoría, decimos, ah, eso ya lo hago, eso ya lo hago. Eso. Y lo que nos hace falta tener un respaldo, ¿verdad? De que nos garantice la experiencia en cuanto a la práctica y a la teoría. Pero ya va a ver, siempre aprendemos algo, Jonadab, ¿verdad? Siempre aprendemos algo, pero yo le aseguro que también nosotros vamos a aprender de lo que usted hace. De hecho, yo siempre aprendo mucho de mis participantes en los cursos, porque como todos estamos en rubros económicos diferentes, ¿verdad? Ahí vemos otros enfoques. Bienvenido, espero que sí se cumplan sus expectativas. Voy con Adriana Marcela Enríquez. Buenas noches, un gusto conocerlo. Bueno, las expectativas del curso. Bueno, yo estudié diseño gráfico, un curso. Sin embargo, no está de más tener tener conocimientos acerca del marketing digital. Y pues yo vi un poco acerca del community manager, que del plan más que todo en redes sociales. Así que espero tener ese conocimiento para pensar en algo independiente. Excelente, Adriana. Voy con Ever Antonio Iraeta. Hola, buenas noches a todos. Un gusto. Bueno, mis expectativas van en camino a
quizás fortalecer lo que es mi carrera, que es turismo, y pues hacer una unión, ¿verdad? Y poder en un futuro pues trabajar en la parte de lo que es el refresh de empresas turísticas, ya sea tanto en la parte de diseño también, porque me gusta y está dentro de mis planes tener un curso o conocer acerca del diseño y la parte también del marketing, que es muy importante. Excelente, hágalo, porque de hecho los mercadólogos también tenemos que aprender un poco de diseño, los relacionistas públicos también, los de diseño también tienen que aprender de marketing, los de turismo también. Entonces, todo va de la mano, ya se van a ir dando cuenta en el desarrollo del contenido. Bienvenido, Ever. Voy con Gerson Enrique Mejía. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En mi caso, yo estudio relacionado a sistemas, soy desarrollador web y también un poco de diseño gráfico. Mi expectativa para este curso, pues, aprender todo lo relacionado a marketing, ya que yo en lo personal tengo un proyecto con un par de amigos sobre, valga la redundancia, fotografía y diseño, pero en este caso de interiores, y pues, esperemos que todo se dé correctamente. Excelente, imagínense que ya tiene el tema del desarrollo web, que ese sí que se quiebra uno la cabeza haciéndolo, mire qué bueno, ya va a ver que sí le va a servir. Wilmer Francisco. Estamos a la orden. Ah, ya me va a enseñar. Wilmer Francisco. Hola, muy buenas noches, un gusto. Mi nombre es Wilmer Francisco Monje. Bueno, mis expectativas son poder atraer más clientes, ¿verdad? A través de la realización de este curso y obtener nuevos conocimientos en base a enfoques directos con el cliente, sus necesidades, a qué público uno se dirige, ¿verdad? Por el momento, pues ya contamos con un negocio propio, pero estamos comenzando. Excelente. Voy con Astrid Yanira Morales. Astrid Yanira Morales. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues aquí emocionada, queriendo aprender algo nuevo, ¿verdad? Porque pues yo me dedico a la ropa artesanal. Entonces quiero hacer una página ahí en Facebook para poder promocionar mis productos, ¿verdad? Y cómo llegar a más gente. Y hacer más diseños, ¿verdad? Ver la demanda o lo que pida la gente, ¿verdad? Los comentarios que hagan, cómo saber, ¿verdad? Las críticas o para ir mejorando el producto. Todo eso me gustaría también, pues, porque uno tiene que ser vanguardista, ¿verdad? Ir viendo lo nuevo y apegarse a ello. Excelente, Astrid, bienvenida. Voy con Erika Margarita Peña. Buenas noches a todos. Buenas noches, realmente, bienvenida. Lo que espero del curso pues es conocer los conceptos de lo que es el marketing digital, cuáles son sus ventajas y las estrategias de mercado que ofrece, ya que es un tema bastante sonado en las redes sociales y espero que me llame bastante la atención aprenderlo. Excelente, bienvenida. Voy con Briseida Abigail. Jaime Ernesto Pineda Sánchez. Okay, buenas noches a todos. Las expectativas que yo tengo del curso es poder aprender a diseñar estrategias específicas para cada una de las empresas o de microempresarios. Actualmente tengo, bueno, empezando una empresa de publicidad digital para emprendedores. Qué chivo, específicamente para emprendedores. Sí, porque siento y considero que es el rubro que menos apoyo le da, al que más le cuesta enfocar sus técnicas para segmentar clientes o los nichos de mercado que quieren llegar. Y pues esa es la expectativa que tengo de este curso, aprender cada una de las herramientas o estrategias de marketing digital, ya que es lo que va a la vanguardia post pandemia. Excelente. Tiene toda la razón. Excelente. Bienvenido, Jaime. Voy con Fernando Astul Portillo Cruz. Hola, Lick. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, sí. Otro nombre que nunca había oído, fíjese, Astul. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi expectativa, pues,
son muy altas. Espero aprender mucho del curso que nos va a impartir, igual de los compañeros. Escucho que la mayoría pues llevan bastante ventaja, están estudiando, ya tienen mucho conocimiento sobre muchas cosas, así que pues espero llevarme súper bien con todos y aprender de todos, porque bueno, tenemos un emprendimiento también con mi novia, vendemos ropa solo de mujeres en línea, así que lo que yo voy a tratar de manera de aprender lo más que pueda, pues bueno, para reforzar, y además pues en un futuro también me gustaría hacer algo aparte, solo mío, y bueno, creo que sí, eso sería un poco lo que, mi opinión, ¿verdad? Excelente, bienvenido, Fernando, voy con Gracias. Ana Concepción Ramírez. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, de hecho, pues a mí me encantaría mucho, bueno, estoy queriendo emprender un negocio de bebidas nutricionales. Entonces, ese es uno de mis objetivos, pues, emprender este negocio y poder ir al mercado, ofrecer el producto a la población y llegarle de la mejor manera, ¿verdad? De la forma como las personas, pues, adquieren ese conocimiento de los productos y a la vez ofrecer un servicio que le va a ayudar mucho a las personas para su bienestar personal. Excelente, bienvenida. Voy con Carlos Ernesto Ramírez. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mis expectativas quizás serían conocer y ampliar los conocimientos acerca del área del marketing digital, ¿verdad? Para al momento de la hora de ofrecer un producto y servicio, saber qué el cliente es lo que está buscando. Excelente. Voy con Rosa Araceli Raimundo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mis expectativas sí es aprender, pues porque está bien relacionado con mi carrera, desarrollar nuevas competencias, ¿verdad? Igual, si hay algo que me encanta es saber que el cliente se va satisfecho y yo creo que puedo encontrar herramientas para hacer que eso suceda. Excelente. ¿Qué está estudiando, Rosa Araceli? Mercadeo. Eso, excelente. ¿A dónde? Vamos a ver. En la UCA. En la UCA, excelente. De ahí salió mi esposo. Muy buena universidad, la felicito. Morena Guadalupe Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, es un gusto saludarle. Pues, sobre mis expectativas, quizá también, que está relacionado mucho con mi carrera, ¿verdad? Ahorita estoy justo en un momento, digamos, no estoy trabajando como empleada, ¿verdad? Entonces, es un momento como de pensar si voy a regresar, ¿verdad? Como empleada o voy a continuar, o más bien tengo una idea, ¿verdad? De un emprendimiento. Entonces, he buscado cursos anteriormente de marketing digital, pero me llamó la atención este porque lo vi como más condensado, ¿verdad? En poco tiempo. Por ejemplo, estuve estudiando anteriormente en Next University, pero era un curso como muy largo, le dan demasiadas largas, era como de un año, ¿verdad? Entonces se comenzaba con el marketing tradicional y para llegar a lo que a mí me interesaba pasó un montón de tiempo. Entonces me llamó esta la atención, ¿verdad? Y ahora pues en mi área que es comunicaciones, ¿verdad? Yo soy periodista, he trabajado como comunicadora, entonces ahora piden hacer de todo, ¿verdad? Y el marketing digital tiene que ser parte, ¿verdad? Y uno se siente como desfasado, sobre todo cuando ha pasado el tiempo y lo que uno ha visto han sido más estrategias comerciales tradicionales, ¿verdad? Entonces creo que siempre es bueno estar refrescando el tema. Entonces, en ese sentido, es mi idea de estar acá en el curso. Ok, excelente, bienvenida. Voy con José Eduardo Cibrián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, la verdad es que me interesó aprender porque necesito conocer tendencias de la actualidad. Estamos en un tiempo donde todo ha cambiado y todo ha girado en torno a que vamos a la innovación digital, ¿verdad? A una nueva era. Entonces no nos podemos quedar con, qué sé yo, estrategias arcaicas, estrategias viejas. Necesitamos innovar. Y obviamente cada,
uno de los conocimientos que adquiera a través de este curso, pues aplicarlos a mi negocio. Yo estoy en el área farmacéutica y pues obviamente mi deseo es potencializar mis ventas, ¿verdad? Que creo que es el objetivo de todos los que emprendemos, ¿verdad? O tenemos un negocio. Excelente, José Eduardo. Mire qué activo lo oigo usted y lo peor que ya es bien noche. Me gusta oírlo con esa energía a esta hora. Gabriela. Gabriela Vázquez, Amaya. Buenas noches. Yo ingresé al curso para poder aprender a crear publicidad efectiva, para poder atraer los clientes necesarios en mi negocio y poder fidelizarlos. Excelente, bienvenida. Y voy a terminar con Mayra Lisset Someta de Ramírez, dice. Mayra Lisset, ¿está por ahí? Bien, no está. De una vez les fui tomando a todos su asistencia para ahorrar algunos minutos. Bienvenidos a todos. Me gusta que estén con esa energía a esta hora. Vamos a tratar el primer día, ya casi que nos acabamos media hora en la presentación, en la asistencia, en las normas de convivencia, en la explicación un poquito de cómo vamos a funcionar. Pero vamos a tratar de aprovechar esta última media hora que nos queda para empezar con la parte introductoria. Si bien es cierto, la mayoría ya trae como un conocimiento previo del tema del marketing digital, porque le ha tocado hacerlo como a la brava, ¿verdad? Nos ha tocado con la pandemia, creo que a todos nos agarró como o aprendemos, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? No solo de marketing digital, sino que la venta online volvió a aparecer, volvió a dar como esa fuerza, porque se había como, digamos, se había apagado un poco por el tema también de la gente, de la desconfianza, de la delincuencia. Entonces, la pandemia vino como otra vez a reforzar tanto la venta como en línea, la venta por teléfono. El marketing tradicional se convirtió obligatoriamente en un marketing digital, nos obligó de repente a estar reunidos así con plataformas, que también es parte de la era tecnológica, ¿verdad? Nos tocó a todos, creo, aprender. Creo que nadie conocía Zoom cuando empezó todo esto. Bueno, yo soy docente en una universidad y yo iba presencial, y en la universidad que yo trabajo ya había materias virtuales. Fíjense, ya existía plataforma, ya trabajaban con aula virtual, Moodle, en esas carreras específicas que estaban virtuales. Pero yo estaba en una facultad en donde, hola Mayra, ya la vi, ya le voy a poner la asistencia entonces, en donde yo era presencial, y a mí todo esto, aún siendo mercadóloga, cuando nos dijeron, se van para la casa, unos días, dijo uno, ¿verdad? Pero que después estaban diciendo, vamos a arrancar todo virtual, y yo empecé dando clases con Zoom. Ya después la universidad, pues al ver que esto se iba a hacer más largo, ya pues implementó Teams. Con otra empresa trabajo con Meeting y Classroom, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces nos tocó prácticamente aprender estas nuevas herramientas, y la mayoría ya las manejamos bien. Yo me asombro porque mi papi es una persona ya mayor y mi papá ya usa Zoom, se reúne por Zoom, y no les puedo explicar cuánto me costó que aprendiera a usar WhatsApp, ¿verdad? Y Facebook. Pero ahora él anda Zoom en su teléfono y se reúne con sus amigos por Zoom. Entonces yo me quedo, wow, vea, toda la gente tuvo que aprender a hacerlo por la necesidad que surgió. Asimismo, las empresas, ¿verdad?, han tenido que retomar cosas que habían dejado de lado o cosas que no les daban importancia. Por lo mismo, ¿verdad? Que veníamos con la parte como a lo que estamos acostumbrados, a la parte tradicional, a la que creemos que es lo que nos deja dinero, y dejamos de explorar, digamos, más allá de todo lo que podemos encontrar. Ahora, yo les digo a mis alumnos de mercadeo, ahora les digo yo, ustedes tienen todo fácil. O sea, el que no aprende es porque no quiere. Porque yo me recuerdo, ya hubiera querido yo que en mi tiempo hubieran clases virtuales, y yo llegaba tarde a clases por el tema del que salía a las 6 del trabajo, o salía a las 5:30, y a las 6 ya tenía que estar en la U, ¿verdad? Entonces, y aún así se conectan tarde. Fíjense que yo digo, no hombre, no aprovechan todas estas herramientas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos hemos tenido que
aprender un montón de cosas empírico, me decía un estudiante del grupo anterior, empíricamente, porque nos tocó, ¿verdad? Y más los que son emprendedores, ¿verdad? Que de repente no tienen como un recurso económico para invertir en una agencia de publicidad o para invertir en alguien que me lleve las redes sociales o en invertir en alguien que me diseñe todos los artes que voy a subir a las redes. Entonces nos ha tocado aprender a la fuerza, ¿verdad? Pero eso es bueno porque al final la práctica también es lo que más ayuda, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo. Entonces vamos a comenzar, tal vez nada más, creo que se me olvidó decirles, si quieren participar en la clase pueden hacerlo, solo me levantan la mano para que no se me vayan a cruzar ahí dos o tres personas hablando al mismo tiempo. De hecho, a mí me gusta que participen, no me gusta estar haciendo solo monólogo, y es importante pues conocer también lo que ustedes opinan del tema, ¿verdad? Vamos a empezar, sí vamos a ver un poco marketing tradicional un ratito, pero es parte de la introducción, ¿verdad? Más adelante ya vamos a ir avanzando, como decía por ahí Morena, el curso es corto, entonces no nos vamos a detener tanto en el marketing tradicional, sino más bien como para los que no traen como esa parte introductoria, que vayamos como todos al mismo tiempo. Por lo que decía ahí Fernando, veo que algunos compañeros ya van más adelante, dijo Fernando. Entonces, para que todos vayamos como al mismo tiempo, quizás vamos a recordar un poco la parte introductoria del marketing. Voy a compartirles pantalla, decirles que les van a estar subiendo a ustedes el material a la plataforma, ¿verdad? Este material ustedes lo van a tener en la plataforma también, así que no se vayan a preocupar, ¿verdad? En la parte del origen no me voy a detener mucho, es prácticamente historia, ¿verdad? Acá vamos a comenzar con el origen del marketing, rapidito, solo unas cuantas referencias con años. En 1902 aparece el primer registro histórico del marketing, cuando un profesor de la Universidad de Michigan utiliza esto como término por primera vez, y pocos años más tarde pues ya la disciplina fue creciendo y alcanzó su propia autonomía e independencia ya en el año 1911. Poco después, en el 1914, pues el señor Lewis Wells sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. Si quieren anotar el año de referencia, 1914, para que lo puedan investigar y leer, a los que les gusta leer, ahí pueden ustedes conocer un poco de la investigación que hizo este personaje. Y después de un año, pues ya se editaría el primer libro de marketing a la mano del señor Ars Wilkinson Shaw. Este es prácticamente el origen, pero no quiere decir que no existía desde antes. El marketing existe desde hace un montón de años, antes, hasta en la época de Cristo, porque acá lo que pasaba era que no se llamaba marketing como tal, sino que lo vimos, por ejemplo, en la parte histórica, en sociales, por ejemplo, en el bachillerato lo vemos como el conocido trueque, el conocido intercambio, no había moneda, era como, bueno, yo te doy esto, tú me das esto. La gente intercambiaba cosas por otras cosas, productos por otros productos, pero eso también es marketing. Lo único que no había como una, digamos, un concepto como el de ahora, ¿verdad? Ahora ya todo es más técnico, más estratégico, más teórico, pero viene existiendo desde hace un montón. Entonces, para hablar un poquito de la introducción, o para hablar de marketing como tal, primero tenemos que decir que esto es una herramienta utilizada por las empresas, porque si no, no hubieran aquí tanto emprendedor, ¿verdad? O tanto que se quieren independizar. Si están aquí es porque saben y reconocen que el marketing es una herramienta que utilizan las empresas para generar procesos de intercambio de algo de valor dentro de un mercado, ¿verdad? ¿Quién es el mercado? Pues todos los clientes, todas las personas que van a consumir o adquirir nuestro producto o servicio. Las empresas vienen siendo los agentes económicos, ¿verdad? Encargados de realizar el proceso de producción en la economía. Y ya la producción es la transformación de insumos en productos. Esto quiere decir que las empresas tienen que administrar recursos escasos para realizar eficientemente sus procesos de producción. Por ello es que se organizan en departamentos. Si ustedes se fijan, las empresas normalmente tienen sus organigramas de trabajo, ¿verdad? Entonces tienen sus propios departamentos que no pueden faltar para poder
digamos, desarrollar o digamos, estar en la parte comercial. Por ejemplo, cuando ustedes me hablan, yo quiero poner un negocio, o yo quiero emprender esto, o estoy por poner esto, o ya lo hice, pero quiero implementar más esto. Lo primero es que tenemos que tener bien estructurado nuestro negocio. Porque no es solo, voy a agarrar una computadora, voy a hacer un arte y voy a subirlo a la red social. O sea, sí, se oye fácil, pero hay algo detrás. Y si yo no conozco bien quién es mi segmento de mercado, ¿de qué me sirve tener al mejor diseñador del mundo haciéndome un arte para ponerlo en el Facebook? No me sirve. Si yo no tengo identificado quién es mi cliente, si yo no tengo identificado quién es mi segmento, si yo no estoy bien ubicado, por ejemplo, aquí Samuel creo que me dijo que, Samuel, ¿verdad? Que iba a poner lo de la lavandería. Samuel se llama, sí, ¿verdad? No me acuerdo, es que como me sale con otro nombre ahí. Sí. Ah, ¿verdad? Ajá, es que me sale familia Alférez. Pero ahí estamos. Sí. Samuel, ¿verdad? Vale, me decía Samuel, es que yo quiero poner la lavandería y aquí, y ok, pero ¿dónde la vamos a poner? Es lo principal. ¿Por qué la vamos a poner ahí? Entonces, para nosotros ponerla, para que este negocio sea rentable, tenemos que también preguntarnos, ¿quién es mi cliente? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me usa? ¿Ya? ¿Por qué me compra? ¿Por qué medios me adquiere? Por ejemplo, está buena la idea de decir a domicilio, porque no es que le van a llegar a lavar la ropa ahí, vea. Si es que no va a lavar ajeno. Samuel va a poner una empresa de lavandería. Entonces, entiendo que el domicilio sería ir a traer la ropa del cliente y llevarla al negocio. Así sería, ¿verdad, Samuel? No es que Samuel va a mandar a una muchacha que lave en la pila del cliente. No es así, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, Yo, y para que el tema del domicilio funcione y sea rentable, es porque la ubicación va a estar en un sector donde va a tener demanda y además, si no la tiene, va a tener entonces que implementar, digamos, como el costo adicional si va a ir a otra zona, porque pues sí, va empezando, ¿verdad? Va empezando, entonces probablemente le va a tocar, si se le sale del área aledaña, digamos, al negocio, tener que cobrar una tarifa adicional por ir a traer, digamos, la ropa, ¿verdad? O de repente cuando ya vaya creciendo, pues aliarse, ¿verdad? Con empresas que hagan este servicio de transporte. O si le sale más económico tener dos motoristas, pues ahí usted va a ir evaluando, ¿verdad? Ahí Samuel va a ir evaluando, porque acuérdese que no es como tener una moto ya, porque no es pizza lo que va a ir a repartir. Va a ir a traer tandas de ropa. Entonces tiene que ser mínimo, se me ocurre, Samuel. Ahí me corrige, un panelito. Mínimo. Correcto, un panelito sería lo ideal. Un panelito, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que vamos haciendo una estructura de la empresa antes de decir y gastar en eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos y la importancia de los organigramas dentro de las compañías y las empresas, no podemos hablar de marketing si no hablamos del organigrama. Las empresas normalmente tienen que tener en el caso recursos humanos, producción, finanzas, ventas, marketing, y tal vez me pueden decir, pero si Samuel va empezando, ¿cómo va a tener recursos humanos? No es que va a tener un gran departamento, pero sí va a tener que poner a alguien encargado de que le contrate a la gente que le va a estar viendo el negocio. Bueno, si va a ser él solito, si lo va a hacer con su esposa, con alguna hija, con alguna hermana, pero alguien le tiene que delegar, porque si Samuel hace todo, entonces no van a hacer nada, porque lo que pasa es que cuando queremos acaparar, ¿verdad? Decir, pero como voy empezando, yo voy a conseguir los clientes, yo voy a ver las redes, yo voy a buscar el local, y al final, como tiene tanto que hacer, no hace nada. Entonces, por eso es que hay que como aprender a delegar y a formar una empresa, aunque sea empezando con la familia, pero alguien tiene que ayudarle a contratar a las personas que le van a estar viendo el tema, la recepción, por ejemplo. De ahí, vaya, entonces, si su hermana lo va a hacer, vaya, entonces yo, Samuel, voy a estar aquí viendo el tema de las redes para expandirnos, para que nos conozcan, para posicionarnos, pero solo eso, pero antes de eso tiene que haber una segmentación de mercado. ¿Quién es mi público meta? ¿Verdad? Entonces, todo eso lo vamos a estudiar acá. Entonces, hay que entender también que en estos negocios o en las empresas como tal o independientes, si ustedes van a ser independientes y van a poner sus emprendimientos o lo que ustedes tengan idea,
Hay que saber que las ventas y el marketing van de la mano. Marketing no es solo vender, marketing es más allá. Ventas es una de las funciones que hacemos. Las ventas es donde ya se aplican las técnicas para la comercialización del producto o el servicio que vayamos a ofrecer, y los encargados de estas tareas específicamente son las personas que les denominamos vendedores, los que se van a encargar de vender. Ahora, el marketing va de la mano porque este es el departamento encargado de desarrollar esas estrategias, esas técnicas que van a ayudar a los vendedores a comercializar el producto, ¿verdad? Entonces, a generar, a entregar algo de valor al mercado para un proceso de intercambio. Entonces, nosotros tenemos que comprender esa parte introductoria a la hora que estamos hablando de marketing, porque el marketing tradicional con el marketing digital no es que tenga la gran diferencia, lo que cambia son las herramientas que utilizamos, ¿ya? Pero no es que no busquen los mismos objetivos, si buscan los mismos, por ahí decía, creo que fue José Eduardo, creo que fue el que dijo, yo lo que quiero es incrementar mis ventas, eso fue lo que dijo. Todos queremos un crecimiento de nuestros ingresos, ¿verdad? Dentro de la empresa. Entonces, se van a dar cuenta ustedes que el marketing tradicional con el marketing digital viene buscando los mismos objetivos, pero lo que cambia son las herramientas. Por ahí decía Samuel, yo estoy haciendo marketing tradicional. ¿Y qué le dije yo? Y ni lo vaya a dejar de hacer. No lo puede dejar de hacer, porque cuando usted segmente, se va a dar cuenta que hay gente de su segmento al que le va a llegar por el tradicional y hay otros al que le va a llegar por el digital, ¿ya? Entonces, no puede dejar de hacerlo, a menos que usted diga que no le interesa el segmento que lo busca, que se puede dar cuenta de manera tradicional. Si usted a mí me dice, no, a mí no me interesa ese segmento, entonces no lo haga. Pero normalmente a todas las empresas tenemos de los dos segmentos. Entonces hay que cuidar el segmento, la parte tradicional no puede desaparecer. No, no es conveniente, digámoslo así. Ahora bien, entonces, antes de que yo diga el concepto de marketing, rapidito, tres participaciones. Me gustaría saber qué es el marketing para ustedes. Vamos a ver qué traen en la mente. El marketing tradicional, general, no me hablen del digital ahorita. Marketing. ¿Qué es marketing para ustedes? A ver quién me levanta la mano. Jaime está levantando la mano. Cuéntenos, ¿qué es marketing para usted? Ok, considero que el marketing en general sería el poder dar a conocer una marca, un producto, un servicio, aún sea así, el boca a boca, que es el más antiguo quizás que el impreso. Y luego pues ya venimos a la vanguardia que es el digital, pero sí, eso creería, o con mis palabras, eso es el marketing. Excelente, Jaime, dar a conocer un producto o un servicio, y fíjense qué importante lo que acaba de decir Jaime, el tradicional boca a boca, ese boca a boca es del marketing tradicional. Ahora, ocupando esa frase boca a boca, ¿cómo es en el marketing digital el boca a boca? Vamos a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver. No creo que no se les venga algo a la mente. A ver, por ahí está Ever. ¿Cómo es el boca a boca, Ever, en el marketing digital? Pues puede ser desde un punto de vista como, por ejemplo, por medio del compartir, se podría decir, ¿verdad? De los anuncios. Porque muchas veces las empresas utilizan como una cuestión como graciosa, se podría decir, que tiende a que las personas lo compartan, pero quieras o no, indirectamente están generando un marketing y está llegando a muchas más personas. Compartiendo la publicidad de una empresa, ¿verdad? O cuando las empresas hacen concursos, dice, etiqueta a dos amigos, dice, para que empiece usted a participar, ¿verdad? En la rifa. Entonces usted está compartiendo, está etiquetando a dos amigos y está compartiendo el anuncio de la tal rifa porque es uno de los requerimientos para participar. Entonces ahí está el boca a boca de ahora, digamos, el boca a boca digital. Entonces si se fijan, la estrategia es la misma, lo que cambia es la herramienta, ¿ya? Por ahí está Adriana. Adriana, vamos a ver qué nos opina Adriana. Bueno, publicidad de boca en boca, también podría ser un cliente recomendando a otro cliente o a otra persona dentro de su familia o amigos, no sé. El producto o servicio que pues estamos ofreciendo.
Correcto, y ese es el tradicional. Ahora, si usted quiere hacer un boca a boca digital, lo puede hacer comentando en un anuncio de una empresa, calificando con tantas estrellas a un servicio, metiéndose a leer las historias o las reseñas de otra gente de la marca que usted quiere. Normalmente, si queremos comprar algo nuevo o queremos ir a un restaurante nuevo, ¿qué hacemos? Lo primero es que lo buscamos en Facebook a ver qué dice la gente, ¿vea? Y ni conocemos a la gente y le creemos. Así de fuerte es el boca a boca. No conocemos a la gente y así están. Ah, no, pero como de 20, 15 han puesto que la comida es fea, ya no vamos. Ya no vamos. Y ni conocemos a la gente. Imagínense cómo es. El boca a boca es muy bueno. Pero así como es muy bueno, es bien malo. Y así como es barato, sale caro. También, porque es barato cuando es bueno, pero es caro cuando es malo, ¿sí o no? Por ahí está Emily, que nos quiere comentar algo. Sí, el boca a boca también se puede dar como cuando compartimos en nuestra historia, en nuestros posts, que estamos en tal restaurante o en tal lugar, ¿verdad? Correcto, correcto. Gracias, Emily. Ahora sí, por ahí ya me habían dicho un concepto de qué es marketing. A ver, ¿quién más me dice qué es marketing? Solo Jaime me ha dicho su concepto. Vamos a ver a alguien que se atreva a decirme qué es marketing. Por ahí está Andrea Lourdes. ¿Qué es marketing, Andrea? Cuéntenos. Usted nos comentó hace un momento que era un conjunto, más que todo una agrupación de diferentes estrategias que van relacionadas a una marca en específico, y el que se conoce como marketing tradicional es como más que todo planear, ya sea por medio de expandir la información por medio de afiches, que por ejemplo en los comercios tienen música y dicen hey, promoción de tal cosa o diferente. Yo supongo que es más que todo el tradicional, como el que va enfocado a ver a la gente y que la gente en ese momento se dé cuenta como qué es lo que ofrece la empresa. Excelente, Andrea, gracias. Gerson, con usted cierro. ¿Qué es marketing? Pues en lo personal considero que en este caso sería más que todo crear una demanda de productos o servicios con tal de retener al cliente. El objetivo como tal sería como conseguir que ese cliente se quede, darle servicios que sean acorde a ellos. Ejemplo, hay quienes que, similar al boca a boca, no sé si estaría equivocado, pero yo lo pienso de esa manera. Ejemplo, hay quienes que en los ads lo que hacen es como se maneja un cierto rubro. Pongo ejemplo, una oficina jurídica. Crear un nicho directamente o un ads en un sector, y ya cuando las personas busquen referente a ello, ejemplo Facebook, directamente le aparece y brindarle una manera a retener al cliente sin necesidad de que tanto de que hago que lo recomiende aquí, sino que la manera como uno lo da a ejemplificar para que en ese caso lo busquen y pues en el mejor de los casos retener al cliente. Excelente, Gerson, muchas gracias por su aporte. Aquí está, miren, aquí está un concepto largo, digamos, ya vamos a hacer un corto. Aquí está el concepto largo de qué es el marketing. Marketing es la ciencia y el arte de explorar, de crear y entregar valor para satisfacer las necesidades y crear relaciones redituables con el cliente, o relaciones, digamos, forjar las relaciones con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados, define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el lucro potencial. Bien largo, ¿verdad? Ay, no se me quedó, me van a decir. Es largo, pero para que se lo aprendan sin necesidad de memorizar algo así, fíjense que yo en la universidad, en todas las materias, como estudié mercadeo, en todas las materias los maestros decían su propio concepto, ¿verdad? Porque, pues sí, además de que decían el de los libros, ¿verdad? De los autores, de los padres del marketing y todo eso, pero realmente lo que los maestros hacían al decir su propio concepto es ir haciendo que nosotros entendiéramos qué es el marketing. Y fíjense que yo me lo aprendí de una manera sencilla. Para mí el marketing viene siendo como esa disciplina que estudia el comportamiento de los consumidores y el comportamiento del mercado. Al estudiar estos comportamientos, obviamente voy a cubrir necesidades, ¿verdad? Deseos,
¿Ya? Entonces, obviamente, si conozco mi mercado, voy a saber cómo suplir todas esas necesidades de mis clientes. Voy a saber identificar cuáles son todos esos deseos no realizados. Entonces, lo que me interesa es conocer bien el comportamiento del cliente o del consumidor y el comportamiento del mercado para yo poder dar a conocer mi producto o mi servicio, como decía por ahí Andrea, ¿verdad? Andrea Lourdes nos decía, pues sí, lo que queremos es dar a conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que vendemos, posicionar mi marca y todo, pero para eso tengo que entender el comportamiento del consumidor, tengo que entender el comportamiento del mercado. Cuando usted decide emprender un negocio es porque usted ya identificó que hay una necesidad, ¿sí? Y podrían ustedes decirme, por ejemplo, ay, yo no sé cómo la gente de repente dice, voy a abrir una pupusería. Si tantas pupuserías que hay aquí en el país, imagínense si las pupuseras pensaran eso, no hubieran. Si toda la gente que pone una pupusería pensara así, nos tocara andar a saber hasta dónde buscando pupusas, porque no hubieran. Entonces, cuando estas personas, y pongo un ejemplo bien, bien hipotético, ¿verdad? Pero cuando las personas deciden hacer eso es porque hay una necesidad detectada, ¿ya? Entonces, eso es lo que ayuda el marketing, a conocer cuáles son esas necesidades para yo ver cómo, qué estrategia o qué herramienta voy a utilizar. Por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando y otros conceptos que les puedo mencionar así de rapidito del marketing, aparte de que analiza el comportamiento de los mercados y de los consumidores, también analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, de retener y de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Obviamente están los conceptos largos dichos por diferentes autores, por ejemplo, el concepto que da el padre del mercadeo, que es Philip Kotler, dice que esto consiste en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Entonces, ya con estos conceptos rápidamente voy a dejar de compartir y vamos a hacer un taller, así, rapidito. Quiero que empiecen a pensar 5 segundos, que me digan marketing en 2 palabras. Comienzan a correr los 5 segundos. 5, 4, 3. El arte. 2, 1. Vamos a ver, Gabriela, marketing en 2 palabras. El arte de vender. ¿Cómo? El arte de vender. El arte de vender, excelente. Adriana. Publicidad, emprendimiento. Publicidad y emprendimiento. Araceli. La satisfacción del cliente. Satisfacción del cliente. Jaime. Vayan bajando la mano para no confundirme. Jaime. ¿Cuál Jaime? Llegar al mercado. Jaime Sánchez. Ok. 2 palabras, estrategia y necesidades. Estrategia y necesidades. Carolina García. Técnicas y estrategias. Técnicas y estrategias. Gerson. Medios y métodos apropiados. Medios y métodos. Apropiados. Apropiados. Morena. Identificar las necesidades de los clientes potenciales. Ay, me dijo más de 2, pero está bien, identificar necesidades de los clientes potenciales. Vamos a ver, Astrid Morales. Buscar mercados o nichos. Buscar mercados o nichos, excelente. Excelente, eso es parte de la segmentación. Muy bien, Astrid. José Cibrián. José Cibrián. Comportamientos de clientes y mercado. Comportamiento de los clientes y mercado. Miguel. Alexander. Identificar y satisfacer. Identificar y satisfacer. Edenilson. Vamos bajando la mano los que ya participaron. Saber la necesidad del cliente. Saber las necesidades del cliente. Yulisa. Estrategias efectivas. Estrategias efectivas. Jonadab, ay, me cuesta su nombre. Saber qué vender.
saber qué vender. ¡Excelente! ¡Excelente! Se dan cuenta, ¿verdad? Que rápido entendemos algo. Es súper, me llega, me gusta este grupo. Muy bueno. Ahí está. Ahora les voy a dejar una tarea. A motivar compras, dice. ¡Excelente, Mayra! Muy bien. Los que no les sirve el micrófono, participen aquí en el chat también. Bien. Fíjense bien. Nos vamos a quedar en el concepto. Mañana vamos a ver un poco de la evolución y las etapas. Les voy a compartir un video más tardecito, que ahorita ya se van a ir a descansar, por el WhatsApp para que vean un poco de la evolución y de las etapas del marketing. Y mañana vamos a comentar ese video. Y también les voy a dejar una tarea. No, esta no tiene que ver con la plataforma, sino más bien es que para comentarlo el día de mañana en clases, me gustaría que armen su propio concepto de marketing, ya bien elaborado, ¿verdad? No en dos palabras, sino como usted lo explicaría, sin necesidad de googlear, sin necesidad de ir a ver un libro, nada, sino como usted ya lo explicaría. Ya hubieron aquí tres participaciones, hoy escríbalo, pero de una forma que usted el día de mañana se lo pregunten y lo sepa explicar, así como yo me lo aprendí, así. Entonces, mañana lo vamos a comentar, ¿les parece? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Me levanta la mano si estamos... ¿Todavía despiertos? Eso, excelente, excelente, excelente. Me llega este grupo, qué rápido reaccionan. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí, estimados participantes. Les agradezco su atención. Se da una pregunta, ¿en qué universidad da clases? En la Don Bosco. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy loca estoy. No, mentira. No, me pareció haberla visto en otro lado. Excelente, mire, pues también hay cursos de INSAFOR en otro lado, tal vez por ahí. ¿Cámara de Comercio? No, todavía no. Todavía no. Okay. Pero un par de veces acompañé ahí a uno de los jefes que tuve por ahí. Pero sí, ahorita en la Don Bosco y en otro lado que doy cursos de INSAFOR y ahora pues aquí en Inglés Corporativo representando a la marca. No le voy a decir la otra porque mala palabra, aquí es Inglés Corporativo, ¿verdad? Aquí estamos con la camiseta de Inglés Corporativo. Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Me gustó el grupo, me gusta que participen. Ven el video para que podamos participar mañana. Yo se los voy a compartir otro ratito. Si no, mañana en la mañana váyanse a dormir tranquilos y en un chance lo ven. Dura como 3 a 4 minutos. Tampoco los voy a poner a ver un capítulo completo de una serie de Netflix. Es un video corto. Así que. De plano, me gusta, ánimos, mañana, por favor, son 16 horas, no me vayan a faltar, si tienen inconvenientes, comuníquenlo, y pues, a la orden, ¿verdad? Y estoy en el WhatsApp, cualquier momento que necesiten alguna duda o algo, ahí me la consultan. Yo mañana doy clases en la tarde, pero solo 2 horas, así que cualquier cosa, si me tardo en contestar, si escriben en ese lapso, no se preocupen, que les contesto al no más pueda, y si no en la mañana, pues estoy libre también para ustedes por el momento. Así que, ánimos, y nos vemos mañana. ¡Feliz noche! ¡Se cuidan! Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Igual.